que no puedo. Afirmativo. ¿Qué? No. Tienes no. Así. No, yo me página porque este no lo vas a ocupar. Porque está chupo. Así. Mira, sí. Hey, what's up, guys? Hello, hello. Mira, sí. Hey, Jose, how's it going? Good evening, teacher. Good evening. Thank you very much for being on time. Gracias por estar a tiempo. Ahí estamos. ¿Qué onda, muchachón? ¿Está con el cipotillo? Sí, hombre, aquí estamos con el heredero. Eso. Hola, digo. Hola. ¿Qué onda? Voy a aprender inglés, dice. Nada, es good, que ahí está la parte de ustedes. Es la sí. Idea. Lo teníamos en una academia, pero con lo del COVID, ya no logró continuar. How old is he? ¿Qué edad tiene? 7. Ah, ok, sí, está chiquitillo. Sí. Ok. Sí, está chiquitillo. Pero no, ya. That's good. Ahí se pone a travesear. Está mejor, ahorita es cuando va a aprender así sin tanto desmadre, tan pura esponja. Sí. Sí, le gusta bastante. Yo creo que la puede hacer. Claro. Y así como vamos, aquí, el inglés es súper necesario, así que bien, José, me llega que sí, sea un ejemplo para el cipote. Cabal, prácticamente se va a convertir en una base para nosotros en el futuro. Más que todo así como ellos, porque las exigencias van a ser mayores. That's right. So, nice, sir. Las competencias. Exacto. Cada vez vamos para arriba. Vaya. Sí. Thank you very much. Me llega. Buen ejemplo ahí para el bicho que le veo a usted todas las noches dándole. Ajá, sí. Okay. So let's get it started. As far as yesterday's class, ¿se acuerda del tema de ayer? Do you remember yesterday's topic? Sí, del CAM. Por acá tenemos. A ver, aquí está. En afirmativo, en preguntas y en negativo. That's right. So, how do you say? Go ahead. Un ejemplo de afirmativo, hablamos de you can speak English. It can dance very well. She can swim. Okay. So, and how do you say ella no puede nadar? Yes. Ella no puede nadar. They can go to movie. ¿Cómo se dice ella no puede nadar? Ella no puede nadar. Sería. Ella no puede nadar. They can, she cannot swim. Ahí estamos. She cannot swim. Good job, sir. Hey, Douglas. Yes. Good evening. Are you working? Yeah, I think he's working. Yes, I'm working now. Okay. Thank you. And where do you work? Yeah, it's here. Yeah, it seems it got stuck. Okay, guys. So today we're gonna... Oh, man, he's far. Que lejos. He's very far. Okay. Now, let's go ahead and start with today's topic. Vamos a trabajar con esto, practicar, y al final voy a tratar de ayudar con los ejercicios que hagan falta de la plataforma. Okay? So, let's rock it. Read it with me, please. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. We learn vocabulary for by the end of this class.
Skills and talents. Nice. For discussing different abilities and talents. For discussing different abilities and talents. Nice. So, al finalizar esta clase, van a aprender a vocabulario para poder discutir diferentes habilidades y talentos. Okay. Let's get it here. Let's mute our microphones so we can watch this video. Hi. A car, but I can't fix a motorcycle. Hi everyone. In this class you learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share. Share your work in our discussion forums. Very good. So here, what we have is a little bit of vocabulary for abilities and talents. Lo que tenemos acá es un poco de vocabulario para habilidades y talentos. Okay. Give me just a second, porque no se lee mucho, so I'm trying to do something for you. Give me a minute, please. I'm trying to get this in a better version. Hey, there's more people now. Hey, Mauri, Oscar. Hey, I'm teacher. Liz. Good evening. Hey, hello, good evening. Good evening, good to see you. Today's the last day, por eso ando de negro. El último. Ah, okay. Hoy se libra de sus noches de tortura. Nah, todavía tengo otros grupos que me torturan, así que bueno. Nah, me quieren. Todavía tiene otros peores, dice. No, that's right. Okay, so here we're going to have something. Quiero ver, les voy a compartir esto. Okay. Aquí se va a ver mejor. So we're going to do a quick recap as we were doing before. We are using this. Ahí voy. So we're going to use can for ability as we were working previously. Remember, the structure is going to be subject, can or can't, the verb, and the complement. What is the structure for the question? Can. Can plus? You. Subject. Subject. Uh-huh. And then? Verb plus verb. Complement. Complement. ¿Y qué lleva al final? Close. Complement. ¿Y después del complemento? What about after the complement? With. Error with. Ah, espérense, que yo creo que ustedes están viendo otra cosa. Hoy sí. ¿Qué viene después del complemento?
La acción. With. El question mark. En las preguntas. Ya, ya, ya. Ajá, que no se nos olvide. Question mark. Ya, ya, ya. How do you say, sí, yo puedo? Yes, he can. Yes? I can. I can. Yes, I can. No, ella no puede. No, she can. No, she can. She can. Exactly. No, she can. And we can also use WH words. What can I do? Say it with me, please. What can I do? What can I do? What can I do? Ajá, what can I do? Y aquí contestamos ya con una afirmativa o con una negativa. ¿Qué puedo hacer? O si le preguntan, ¿qué puedes hacer? What can you do? Say it with me, please. What can you do? What can you do? What can you do? What can you do? Jaime, ¿me puede preguntar, por favor, que qué puedo hacer? Lo siento, pero no le escucho ahí. No sé quién tiene... No worries. Give me a second. I'm trying to fix it, but I can't. Ahí está. Okay. Está de turno. Yeah. Ahí está haciendo el esfuerzo. Ahí está haciendo el esfuerzo el hombre, así que hay que. Okay, okay. Yeah, we gotta be patient. Okay. Okay, repeat, please. Vale, entonces, pregúnteme. Don't worry, Douglas. Sabemos que está trabajando, haciendo un esfuerzo. Otros lo hubieran ocupado de excusa, así que. Good job, sir. Okay, job. Okay. Démosle. Démosle. Así so, es, cabal. Pregúnteme, por favor, Luis, ¿qué puedes hacer? Ajá. What can I do? What can you can do? Make... What can you do? Díganlo conmigo. What can you do? What can you do? What can you do? What can I do? What can you? Aquí, si se fijan. What can you do? What can you do? Well, I can ride a motorcycle, I can drive a car, I can juggle, puedo hacer malabares, I can speak English, I can swim, I can skate, digo yo que todavía puedo patinar, no me subí de una en años, I can... I'll ride a bike. Ajá, I can ride a bike, I cannot sing, I can't sing, I'm super bad singing, I can't dance, no puedo dance. Bailar. Sí, what else, ¿qué otra habilidad tenemos? Y aquí vamos a el vocabulario. ¿Vea? Aquí vamos al vocabulario. Now, if I ask you, for example, who can sing? Who can sing? ¿Quién puede cantar? Maudi. No. Es una pregunta abierta para que ustedes me contesten. Who can sing? Who can sing? Ninguno canta. Que cante, que cante. Who can dance? Nadie baila tampoco. Solo en latina, teacher. Puya. Okay. Okay. Who can draw? ¿Quién puede dibujar? So-so. So-so. Okay. Ya vamos a trabajar con esas preguntas entonces. Now, help me answer these things. What do you think? What do you think? What do you think is the answer here? Metonic. Ajá. ¿Puede o no puede? Sí. Mírenle la cara. No. 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 Yo la veo bien contenta. Not... Yo la veo bien contenta y con uniforme. I can fix a car. I can fix. I can fix a car. I can fix cars. Now, what about here? ¿Creen que puede cantar? I cannot. No. No. I can't sing. I can. I can't sing. I can't sing. Sing. I can't sing. La cara, ¿eh? I can't sing. Can she ice skate? I can't. I can ice skate. All. Uh-huh. No puedo. I can't ice skate. I can't. At all. Díganlo conmigo. At all. At all. Esto es para nada.
para nada. Si le quieren poner más énfasis a que somos, pero yo soy boya bailando. I can't dance at all. Pero malo, tieso. I can't dance at all. Ajá. Ese at all es un énfasis en para nada. Ule. Here. Uh-huh. What do you think? I can. I can. Can. Play the piano. I can. Bien. What do you think here? I can play the piano. I can. I can. I can. I sing. Actress. I can act. Actress. I can act. So, say with me, please. I can't draw. I can't draw. Todos, necesito que todos repitan. Solo escuché ojo. I can't draw. I can't draw. I can't draw. I can fix cars. I can fix cars. I can fix cars. Fix cars. I can't sing. I can't sing. I can't ice skate at all. I can't ice skate at all. At all. I can't ice skate at all. I can play the piano. I can play the piano. I can play the piano. I can act. I can act. I can act. Okay, very good. So this is pretty much, guys, what we do con el can. El can se ocupa para expresar si podemos o no podemos hacer algo. Okay? Nuestra habilidad. Pronunciation, ya la hicimos. Now let's go ahead and work on this. Read it with me, please. Bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Únalo conmigo. Bake a, bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Download a video. Download a video. Download a video. Do yoga. Do yoga. Do yoga. Do yoga. Fix a car. Fix a car. Cualquier pregunta me la hacen de vocabulario, ¿ok? Play chess. Play chess. Chess is ajedrez. Chess. Play the violin. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Ride a horse. Listen to the pronunciation. Ride a horse. 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 Sing English songs. Sing English songs. Sing English songs. Snowboard. Snowboard. Cuidado con la S, que estoy escuchando que varios me dicen snowboard. Snowboard. Y esto se pronuncia S es el nombre. S. Snowboard. Es el sonido. Snowboard. Snowboard. No. Por ejemplo, ahí tenemos a José Cibrián. Su apellido es Cibrián. No vamos a decir José Cibrián. ¿Ok? No vamos a decir Sara, Sofía. Decimos Cibrián, Sara, Cibrián, Sofía. Sara. Uh-huh. So, snowboard. En inglés es lo snowboard. Mismo. Snowboard. 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 Uh-huh. Snowboard. ¿Qué es snowboard? Niebla, ¿ok? Snowboarding, no sé cómo se traduce al español, es prácticamente como andar en patineta, pero sin llantas y en la nieve. Snowboard. Es el name of the sport. Snowboard. O le podemos poner skateboard, por ejemplo, patinar en una skateboard. Patineta, vea. Skateboard. Next one, tell good jokes. Tell good jokes. Tell good jokes. Decir buenos chistes. Good jokes. Upload photos. Upload photos. Write poems. Write poems. Correct. So, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a empezar con los grupos. And I need you to select the right categories. For example, musical or artistic. Repeat with me, please. Musical or artistic. Musical or artistic. Technical or mechanical. Technical or mechanical. Athletic. 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 Other. Other. So, con todas estas que tenemos acá, las vamos a categorizar. ¿Cuáles de esas tres están en habilidades musicales o artísticas? ¿Cuáles en técnicas o mecánicas?
cuáles en habilidades atléticas y cuáles como bake a cake, que no caben en ninguna de las otras dos. En otros. En otros, exactly. So, what I need you to do right now is to accept the invite. Ya les mando la foto por WhatsApp. Acepten la invitación para que empiecen a trabajar. Okay. Y ya se las mando, ¿ok? Las vamos a categorizar. 5 minutos exagerando para esto. Ok. Pero a la par están los posibles, ¿qué? Por ejemplo, el de Bake a Cake ya está, porque está en otros. El otro, Download a Video, ese sería musical o artística, athletic o técnica o mecánica. Download. Música, quizás. En música, ¿verdad? Pues sí, puede ser que esté viendo ¿Cuál, un video. ¿Cuál? Download a video. Sí. Entonces, veamos musical or artistic. Veamos. Mm. Está play the violin, sing English song. Esas serían las de la música, entonces, ¿por qué no las copiamos? Las colocamos de una sola vez, ¿verdad? Pues sí. Pues sería play the violin. Download video. Do yoga. Download video. Vamos haciéndolo ahorita, mire, una por una. No una por una. Download video sería technical. Download video. Ajá, técnica. Download video. Do you yoga, parece que es la otra, athletic. Esa sería atlética, ¿vale? Vamos a ver. Ajá. Do you yoga. Ajá. Yo las estoy anotando, oiga. Entonces, video, dijimos que era técnica, ¿verdad? Download video technical. Do video. Ok, ya la anoté. Después sigue Six Cars. Fix car is mechanical. Fix. Mecánica, ajá. Es fix a car. O fix car nada más. Fix car. Fix car is not the eight. Cualquiera de los dos puede ser fix a car, arreglar un vehículo. O fix cars, arreglar vehículos en plural. En general, ¿verdad? Uh-huh. Fix car. Porque quiero ver técnica o mecánica y athletic dice, y está otros también. Ajá, podría ir en cualquiera de los dos, porque escribir poemas va como en escritor.
Más que artista, un escritor, ajá. Ok, démosle la otra categoría, pues, technical or mechanical. Technical or mechanic. Aquí se ve. Okay. Download video, do yoga, fix a car sería el primero, ¿va? Ajá, fix a car. Ok, sería, I can fix a car, ¿va? Ajá. Ok, otro sería... Play chess, play the violin. Chess, play chess and play the violin. Ride. I'm sorry? Ride horse. Play, play chess, the pronunciation. Play chess. Mm-hmm. Juega ajedrez. Eso sería aquí, eso es un deporte. Another. Athletic. Pero es un deporte más de concentración que el deporte físico, va. Por eso es que en otro, va. Another. Es que dijo este era de patinar, right, right. Snowboards. Telgut Jacket. Telgut Jacket. Telgut Jacket. Number 4. Quizás solo uno, va. Solo ese, quizás. Okay, guys, we're almost done here. Hey, where's the rest of the people? Ah, here you are. Okay. Okay, guys. Sorry. Let's go ahead and complete it here. ¿Qué se hicieron los demás? ¿Son solo un grupo ustedes? ¿O ya estamos todos? Se fueron. Qué bárbaros. Nosotros estábamos en el mismo grupo con Audi. Sí, yo estaba con Douglas. Mm-hmm. Okay, I don't know what happened, but there were a few people. Okay, so let's get it done here. They will be coming back little by little. So bake a cake, we already have it. What about download a video? Where does it go? Technical, okay. Technical. Download a video, okay. Do yoga, where technical. Is it? Athletic. Athletic, okay. Nice. Fix a car? Right. A technical. Technical. Sí. Fix a car, play chess. Play chess, lo pusimos athletic. Okay. Music. No sé si van en eso, pero ahí lo pusimos porque lo practican como deporte eso. Ajá. So musical, mechanical. Musical, artistic, play the violin. Vaya, dejemos el play chess en pausa. Play the violin. En artistic. Sing English song. Play the violin. Okay. What about ride a horse? An athletic. 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 Okay.
Very good. English. Ride a horse. Okay. What about sing English songs? Sing English songs? In musical? Musical. Okay. Sing English. Oh, give me a second. The internet is giving me issues right now. Sing English songs. What about snowboard? Athletic. 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 Snowboard. Tell good jokes. Hey, yes, I'm listening. Others. Others. Okay. Tell good jokes. Upload photos. Music, artist. Mm. No. Are you sure? No. Upload photos. Quería en technical. Y aquí fix a car. Se me fue, me chispoteó y lo puse en music, pero aquí. Fix a car. En mecánicos. Mm-hmm. So, what about write poems? Download the video. It's here, but what about write poems? ¿Dónde va a escribir poemas? Artist. Nice. And el único que nos queda play chess quedaría en. Others. Uh-huh. Play chess is not have the sport. Athletic. It's not have the it's physical. It's only I don't know. Because I think. Do yoga, ride a horse, snowboard, caben bien en athletic. Music, artistic, los tenemos bien. Download video, upload photos, fix a car, technical or mechanic. So play chess. No sé si es considerado sport, pero muy atlético, como que no es, vea. Porque están todos sentadotes ahí por dos horas hasta que ganen o pierden. So, this is pretty much the result that we have, guys. So, basado en este vocabulario y en otro, entonces ustedes van a poder hacerse preguntas. ¿Ok? Y ese va a ser la siguiente parte de la actividad. Vamos a... Uy, pero se me va a mover todo ahí. Espérenme un segundo. I'm going to copy this. Right here. Se lo voy a copiar y ya se los voy a mandar. Ya resuelto. Okay, I'm going to send it. Okay. Here it is. Espérame. P2. Okay. Ahí va. Okay. So now what I'm going to share is the following. This is going to be the practice. And you're going to start asking yourselves, telling your abilities. Vamos a empezar a decir nuestras habilidades musicales o artísticas, atléticas, otras habilidades que tengan, o technical o mechanical. How are we going to do this? ¿Cómo lo vamos a hacer? Espérame que me fui hasta arriba. Acá. Vamos a ocupar esta estructura. These type of questions. And you're going to start, who can bake a cake? Who can bake a cake? Uh-huh. Who can bake a cake? Vamos a empezar con el primero. ¿Quién puede hornear un pastel? Y ustedes van a decir, I can. Yes, I can. No, I can't. ¿Estamos? Yes, I can. No, I can. Okay. Y luego vamos con el otro. Who can... Y vamos con la segunda. Uy, esta cosa siempre se me sube un montón. Y luego vamos con la segunda. ¿Cómo preguntamos quién puede bajar videos? You can download videos. He can download videos. Ahí está, así nomás. Le vamos a poner el who can aquí. Who can. Who can. Who can download videos. Y luego, who can do yoga, who can fix a car, who can play chess. Este who can es quien puede.
y ahí ustedes individualmente van a decir, yo puedo, yo no puedo. Y se van a hacer todas esas preguntas. Luego, van a empezar a hacerse otro tipo de preguntas. Primero abiertas, ¿vea? Luego vamos a hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo... Here. Can you play chess? You can. Can you play chess? Ajá. Can you play the violin? Puedes. Nice. Can you ride a horse? Mandaron al tercer grupo de Ander Carbonero. Can you sing English songs, etc. ¿Estamos claros con la actividad? Hello. Hello. A ver, ¿le vamos a entrar ahí? Va. Démosle. Entonces, primero las preguntas, who can? Hey, ¿quién puede hornear un pastel? Yo. I think... Y luego empezamos con las directas. Oscar, can you play chess? No, I can't. No, nice. I can't. José Santamaría, can you sing English songs? No, I can't. Luis, can you snowboard? No, I can't. Y ahí vamos, ¿ok? Entonces, primero es pregunta abierta. Hey, guys, who can fix a car? ¿Alguno de ustedes puede arreglar un vehículo? Soso. Soso. ¿Ok? Vale, yes, entonces, I can. Yes, I can. Hey, I can. Yes, I can. Y Oscar lo dice, simplemente I can. Entonces vamos a preguntar quién puede hacer estas cosas random. Y luego ustedes van a empezar a hacer sus propias preguntas con can you. Okay? So I'm going to send this to you again. And I'm going to open up the groups. Please go ahead and accept the invites. Okay. There we go. Invite sent. Invitación enviada. Démosle. No, I can't. ¿Cuál pusieron? La de la primera, who can bake a cake. Who can bake a cake. Y la respuesta sería no, I can't. No, I can't, exacto. La segunda es who can download a video. No era, I think. Bueno, ¿quién tuvo un video? ¿Quién puede descargar un video? ¿O tú puedes descargar un video? Yes, I can. Yes, I can. ¿Y la otra? We can do you do yoga. We can do yoga. We can
No, I can. I can. Vos podés, pues, también. Ah, sí. Seguro. La otra fixa car. Puede arruinar los carros. Le dice directo a una persona. Del grupo le señala a uno y dice, you can make a cake. Y cuando dice, who can a cake, make a cake, pregunta general, ¿verdad? Para que cada uno le va, diga, yo puedo, que salga el que puede. No sé si me explico. Sí, pero ahí está el teacher, preguntémosle a él. Hello, teacher. Teacher. I'm not here. No estoy aquí. I'm kidding. Yes, I am. So, what's the question? About who can? Por ejemplo, la pregunta. En este caso... Adelante, Mauricio. En este caso no había tomado en consideración que solo iban a estar dos personas. Entonces, la verdad, preguntar ¿quién puede? Es como... No es muy buena la pregunta. Entonces, o sea, solo hay unas. Tendría que preguntarle, can you, ¿verdad? Ajá, exacto. Ahí solo sí fue, directa, nada. Fue fallo de contexto mío, porque ¿a quién más le van a preguntar si solo hay dos? Así que sí, sería directo. Can you tal cosa? Can you fix cars? ¿Puedes arreglar vehículos? Can you bake a cake? ¿Puedes hacer un pastel? Pues, or bake es hornear. Lo que él pueda hacer. Ajá. Y ahí ustedes van a decir, yes, I can. No, I can't. Okay. ¿Qué pasa si hubiera mucha gente y yo preguntara, who can bake a cake? La persona que pueda va a decir, I can. Eso es lo que le decía yo a Maudie. O sea, es como una pregunta grupal. Ajá. Y sale el que sabe hacer las cosas. Exacto. Así como cuando yo digo, ¿quién me puede dar un ejemplo? Bueno. Y hay un gran silencio. Sí, así que todos levantan la mano. Así, no hay can. Okay, entonces vámonos a las directas. Démosle. Ahí pregúntense de todo hasta que se el vocabulario del libro. Y se les acaba el vocabulario del libro, pues... Busquen otro. Háganse la misma pregunta a los dos. Ok. Prácticamente usted va a tener mis respuestas y yo las suyas hoy. That's right. Así es. Hey, what's up, guys? How are you doing? Siempre con el who. Ok. Sí, con el who. Who can download a video. Y después con... Can you download video? Download a video. If you want, si quieren, démosle las directas. Can you, porque solo hay dos. Ok. Uh-huh. Ocupen el vocabulario y van entonces a tener nos vamos con can you. De los dos. Hey, can you fix a car? No, I can't. And you? Can you fix a car? Oh, yes, I can. Y ahí se van. Ok, thank you. Okay. Pues nos vamos entonces solo con can you. Can you? Estamos solo dos en el grupo, dice. Can you? Va. Después diga, do yoga, va. Ajá. Dejemos entonces esta. Dejemos así las que ya habían puesto con el bus. Ok. Espérame que está usada, me cierra. Voy a poner más tiempo la pantalla. Can you? Can you? A video. Can you? Download a video. Download a video. I can. Yes. Can do low a video. Yes, I can. Es la respuesta corta. That's the short answer. Ah, yeah. Yes, I can. Sí, yo puedo.
¿Y la negativa no? ¿O siempre se le pondría? No, solo hagan la verdadera. Si pueden, pueden. Si no, pues no pueden. No, igual. Ajá. Por ejemplo, la yoga. Can you... Si no le entra, I can. Nada que ver. Uh-huh. I can. Only. Okay. Can you... Do yoga. Do yoga. No. I can. No, I can't. No, I can't. Entonces, tengo sueño. ¿Ah? Okay. Aquí copiando. Fix a car. I can fix a car. I can. You can fix a car. Can you? Oh, can you? Ya está cambiando el orden. Ya no sería pregunta. Uh-huh. Yes. Can you fix a car? Copiarlo como está. La verdad. La verdad sí se puede hacer pregunta así, pero hay nativos que lo hacen de esa manera, pero tienen que cambiar la entonación. Entonces, mejor hagámoslo como tiene que ser. Uh-huh. La estructura correcta. Uh-huh. Okay. Can you play chess or play cheese? Chess. Chess. Uh-huh. Cheese es queso. Es queso. Se escribe diferente. Cheese, yes. Con ese al final. Can you play chess? No está jugando queso. Ajá, cabal. Okay, in a few minutes, well, in a few seconds, okay, vamos a regresar, guys. One question. Uh-huh. One question. En este caso, para decir que más o menos, por ejemplo, yo ajedrez más o menos, no es que tenga buena habilidad para hacer buenas jugadas. Puede decir kind of. Kind of. Kind of. Ajá. K-I-N-D. Kind. So, next word. Yeah. Of. No, O-F-F. No, no, it's kind of. K-I-A-D? O-F. O-F, okay. Kind of. Two words. Kind of. O puede decir... Kind of. A little. A little. Okay. A little. A little guys. Can o ya no digo a little can? No, solo a little. A little, okay. Mm-hmm. All right, guys. Let's go back. Can you... Hello. Okay, we're just waiting for the rest of the people to come back. Solo esperamos a los demás. Hi, aquí estoy ya. Nice. I think we are missing one more group. Creo que falta un grupo más. But in the meantime, let me go ahead and start. Ahorita lo voy a estar bombardeando. Hey, Douglas, can you ride a bike? Yes, I can. Nice. Good job. Jose Santa Maria, can you speak French? No, I can. Okay, nice. Mauri, can you bake a cake? No, I can't. Mm-hmm. Can. Nice. Can. Luis, can you drive a car? Yes, I can. Okay. Let me see. Oscar, can you fix a motorcycle? ¿A quién le preguntó, perdón? A Oscar. Ah, es que ahí, Mau. Oscar. Yes, can. Yes, I can. Yes, I can. Okay. Yes, I can. Now, good. So, guys, prácticamente con esta estructura vamos a estar ocupando a can for ability, si podemos o no podemos hacer algo. Y como ustedes pueden ver, es un poquito, es simple, bien cortita la estructura de esto. Solo sigámosla practicando.
Now, before I let you go, ¿cómo vamos con la plataforma? Good. ¿Ya terminaste? Finish. Me faltan como unos 4 nada más. Okay. Vale. Okay. Vamos, Luis. Termínala. Sí, en media hora ya la he terminado. Ahorita lo termino. Vaya, ¿a José Santa María? José. Vamos bien, profe. Solo la 5.11 hasta la 14 estamos pendientes. Ah, oh, y el final, vea. Ah, sí. Acuérdense que no final. Okay, ahora termina la medianoche. Vale, chivo. Mauri. Hi. ¿Cómo va? Finish. Finished. Okay. Fantastic. So guys, prácticamente este es el fin de módulo. Okay. Entonces, simplemente quiero agradecerles porque ustedes fueron súper constantes. Siempre se estuvieron ahí metiendo. Se ha visto un crecimiento de varios de ustedes. Y acuérdense, hay instituciones que venden, me gusta llamarlo así, la falsa promesa de que en 6-8 meses ya van a ser bilingües, vea. Y de que se puede, no es imposible. Obviamente no van a tener un vocabulario como súper extenso, pero sí se puede. Eso sí, en contacto directo con el idioma casi 24/7. En los Estados Unidos ustedes aprenden, si quieren, en unos 6 meses. Igual, de 6-8 meses. Wow, así que, sí. Pero nuevamente, tienen que practicar todo el día y hablar. Y nosotros aquí no tenemos eso. Volteamos a ver a una pared y en vez de encontrar algo en inglés, vamos a encontrar un manchón, si acaso. Y si es peligroso, sáfense de ahí. Algo mal escrito. Ajá. Entonces, a lo que quiero llegar es, si tienen que ir dando pasos hacia adelante. No importa que tan pequeños sean, sigan dando pasos hacia adelante. Ven un tema, traten de dominarlo, que no queden tantos espacios, porque si no después es como andar en una calle con un montón de hoyos. Que puede llegar a su destino, pero quizás no de la manera más cómoda o la mejor manera. Así que, poco a poco, den lo mejor de ustedes. Okay. Y a ver si nos vemos más adelante. Espero se hayan divertido en algún trayecto de la clase. Espero hayan aprendido vocabulario, estructura, y se hayan quitado miedos. Quiero poner de ejemplo a Oscar. Que Oscar cuando empezó ahí con la lectura era como que bastante difícil, pero miren ahora, Oscar está mucho más fluido. ¿Sí? Gracias, teacher. Gracias por buena todo. Buena onda. Lo poco que he podido ir captando, he tratado de irle entrando pues más de lleno en los ratitos que pueda tener libre en el día. Le agradezco mucho porque, o sea, siempre he tenido interés y siempre me ha gustado. Y hay algunas cosas que uno las maneja de cierta manera, pero ya en la práctica o con la estructura, lógicamente, de un estudio, pues ya es bastante satisfactorio. Y sí, siento que me ha sido bastante importante lo que he aprendido. Ok, fantástico. Le agradezco porque, o sea, aparte de que, o sea, no es un trabajo el que realiza, pero lo realiza con motivación para enseñarnos y eso es muy bueno y da mucha... La paciencia. Da mucha pauta para poder motivar aún más. Ok, me alegra que les haya gustado pues el approach que tengo. Y soy yo el que les agradece porque siempre han estado pendientes. Así que, señores, con esto me despido. Probablemente nos veamos más adelante. Teacher. Okay. Teacher. Dígalo. Ah, no. A llorar, solo, mamá, sí quería comentar. No, no, no. Lo que sí quería felicitarlo a usted porque, por ejemplo, he estado con otros maestros y lo que no me agrada de ellos es que a veces solo dicen y dicen cosas en inglés y uno que está aprendiendo a veces no comprende bien. Entonces, lo que sí me ha agradado es que usted dice las cosas en inglés, pero cuando ve que todos nos quedamos en mute, ¿verdad? Es como que habla en español y uno ya va como llenando su disquete ahí de nueva información. Eso es bueno porque para cuando estamos aprendiendo, eso a uno lo facilita, pues, y me llega. Así que ojalá que si al tercer módulo nos lo pongan. Eso. No, gracias. Ahí, vamos a decir que lo pongan. Gracias. Hasta ahí en el radio. Así es. Alejandro. Igual, teacher. Muchísimas gracias. A usted. Vaya, entonces, señores, me retiro. Me quiero poner a la orden. Nuevamente, últimamente,
he pasado súper ocupado por cosas personales, siempre laborales, pero personales, y me pongo a la disposición de que de pronto, hey, mire, soy Dula, soy José Cibrián del grupo P2 en línea, quiero que me ayuden en tal cosa. Me puse sus órdenes durante todo el módulo y lo voy a seguir haciendo. Siempre que yo tenga la chance y que los pueda ayudar en algún tema, 15, 20 minutos, les explico. Y ya. Y también ahí están los videos. A mí nunca me han importado solo los suscriptores, pero sí he visto que mucha gente le han servido. ¿Verdad? Entonces ahí voy a ir subiendo cosas, contenido. Si quieren algún tema, me lo pidan y siempre vamos a estar tratando de ayudar. ¿Ok? Las explicaciones sí. que da están okay, en gracias. Los videos. Sí, ahí va toda la explicación. Sí, ahí está Mauricio, Trato de hacer inglés español y lo más sencillo que se pueda. Ahí está, me pueden buscar como Alejandro Narbona. Bueno, mande el link otra vez. O en los links. Así que mientras el grupo está abierto, ahí les voy a subir un par. Okay, teacher. Thank you for all. See you next course. See you soon. See you soon. Take care. Thank you, group. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Okay. Bye.